Con éxito, el gobierno municipal de Puente de Ixtla, que encabeza el doctor Moisés Ponce Méndez, el pasado 13 de junio inició trabajos de pavimentación hidráulica en la calle Luis G. Urbina de la colonia La Herradura, donde se invertirán 356 mil pesos del ramo 33 fondo 3 para pavimentar un total de 576 metros cuadrados. Silvestre Jesús Gómez, en representación del ayudante municipal de esa colonia, agradece a nombre de los vecinos esta obra. Estamos muy agradecidos con las obras que ha hecho aquí. Digo obras porque hizo una gran obra en la ampliación y le estamos muy, muy agradecidos. Esperemos que esta calle siga igual. Al término, feliz, que nosotros estaremos agradecidos. Pero no nada más aquí, señor presidente, sino que hay otras calles en esta colonia y viene la gente aquí para expresarle. A mí me dijo que no perdiera de vista. Yo les dije que no se iba a perder de vista, falta una calle donde está la capilla. Pero de antemano estamos agradecidos que usted ha hecho obras aquí. Se lo agradece el presidente, no está presente, pero le reitera su más agradable agradecimiento hacia usted. Y esperemos siguiéndonos viéndonos aquí trabajando, señor presidente. Gracias. Por su parte, el presidente municipal José Moisés Ponce Méndez pidió a la gente que siga sintiendo confianza en su gobierno para que tengan mucho más obras. Estamos aquí arrancando esta obra y yo agradezco mucho estas palabras de solidaridad. Creo que es así como tenemos que venir trabajando, entre la fuerza que representa el gobierno municipal, lo que representa la fuerza, la voluntad de los vecinos, y así juntos vayamos poco a poco haciendo que el municipio de Puente de Ixtla se viva diferente y se viva mejor y se viva en mejores condiciones, porque al final creo que todos buscamos estar mucho mejor con nuestras familias, y es hacia nuestras familias, a nuestros hijos, a quienes está dirigido el esfuerzo que hoy este gobierno municipal que yo encabezo estamos realizando. Tengan ustedes la seguridad de que estaremos atentos, estaremos cercanos, hablo a nombre de mis compañeros de Cabildo, estaremos cercanos y atentos para que en la medida que se puedan las solicitudes que ustedes como autoridad auxiliar nos hagan, que los vecinos nos hagan y que podamos organizarnos, pues en esa medida estaremos atentos para hacer lo más que podamos. Esa es nuestra responsabilidad y la asumimos con toda la seriedad que se requiere, y como lo he dicho muchas veces, confiamos es que este gobierno sea un gobierno de resultados, pero resultados en la medida que se pueda lo más inmediatos posible. Esa es nuestra meta, esa es nuestra visión y esa es nuestra responsabilidad. Aquí la compartimos con ustedes y pues decirles que espero que ustedes tengan esa confianza de sentirse cercanos a su gobierno y que con esa confianza podamos platicar y que podamos sumar el esfuerzo para que tengamos muchas más obras. Muchas felicidades por esta obra y aquí estamos, como siempre, a las órdenes de la ciudadanía. Muchas gracias. Para la www.notisurdemorelos.com y www.notisurdemorelos.net, con imágenes de Angelina Cervantes Hernández, informó Luis Neftalí Enríquez.